Ahora vamos a entrar a la característica número 7, porque son 10 características. Hay muchas más, pero estuve estudiando el día viernes, sacando este estudio bíblico, porque más que una prédica, es una enseñanza. Dile al que está al costado, necesitas ser enseñado. La enseñanza trae conocimiento. Y dice en Oseas capítulo 4 que si tú rechazas el conocimiento, número uno, vas a ser destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto tú rechazaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Ya no vas a poder servirme. Servirás a una religión, servirás a una institución humana, pero no estarás sirviendo a Dios. Hay alguien que quiere servir a Dios y agradar a Dios y ser instrumento de Dios, entonces tienes que abrir tu mente y tu corazón a la palabra, porque solo la palabra te traerá ¿qué cosa? Conocimiento. Quiero que cojas tu manito así, así como yo, y le digas: abre tu cabecita, pero despacio nomás. Si se molesta es fariseo. Porque los fariseos se molestaban por cualquier cosa. ¡Fariseos! Hay algunos que los quieren, creo. ¡Fariseos! Diga conmigo: los fariseos son feos. A ver, míralo al que está al costado. ¿Es simpático o feo? Si es feo, es fariseo. Mateo 15, verso 14, o desde el verso 10: y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, déjenlo ahí. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Otra característica de los fariseos es que no tenían entendimiento, eran de mente cerrada y no tenían visión. No tenían discernimiento. En otras palabras, podemos resumir: los fariseos eran ciegos que guiaban, que tenían gente. Claro, por supuesto, la mayor cantidad de israelitas de Judea, de Samaria, de Galilea y los alrededores estaban metidos en la tradición, en la religión judaica, donde Anás y Caifás eran los líderes, y los 70 del Sanedrín, de que tenían gente. Pero es que algunos piensan que donde hay gente, ahí está Dios. No siempre. No es una característica definitiva que donde está Dios es porque hay gente. Jesús dijo: donde hay dos o tres en mi nombre, en medio de ellos yo estoy. Anás y Caifás, jefe de los fariseos y de los saduceos, guiaban a mucha gente y los llevaban al engaño y los llevaban a la mentira. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el hoyo, en la mentira, caerán en la hipocresía, caerán en esta religiosidad y se perderán. Porque el cielo no es para los hipócritas. Los hipócritas encabezan la lista hacia el infierno. Los que van a ir al cielo son los que hacen la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de su palabra.
Por eso aquí predicamos palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Si tú quieres refutar algo, enséñame la palabra y demuéstrame por la palabra. Si tú me demuestras lo contrario por la palabra, yo cambio la enseñanza, yo cambio la doctrina, yo cambio. Pero la palabra de Dios me enseña una cosa, y esa cosa tengo que predicarlo y obedecerlo y decirlo, aunque a ti no te guste y a ti no te agrade. Octava característica de los fariseos, Mateo capítulo 23, vamos hacia adelante. El verso 5 dice: antes hacen, Jesús aquí hablando de los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos, sin alusión a nadie, por favor, en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen maestro, rabí. Les gustaban los títulos. Característica número 8, los fariseos buscaban el halago de los hombres, buscaban el aplauso de los hombres, la aprobación de los hombres, la opinión de los hombres, antes que la aprobación y la opinión de Dios. Por eso nosotros no podemos hacer algo para que me feliciten, para que me aplaudan o para que digan, wow, qué tremendo. Si te aplauden y te felicitan, gloria a Dios. Pero si nadie te aplaude, si nadie te felicita, no te sientas mal, no demudes tu rostro, porque entonces caerías en una religiosidad farisaica. Tendrías una de las características de los fariseos, porque el verdadero siervo y sierva del Señor no espera la recompensa de los hombres, que puede venir, sí, pero primero es la recompensa de Dios. ¿Hay alguien aquí que está trabajando para Dios? Dígame amén. Y si tú estás trabajando para Antonio Mendoza, estás equivocado. Si tú estás trabajando solamente para Oasis de Esperanza, estás equivocado. En primer lugar, estamos trabajando para Dios. Yo dije que estamos trabajando para Dios. Yo dije que estamos haciendo la obra de Dios. Dile al que está al costado, no busques el aplauso de los hermanos. Busque el aplauso de Dios, busca la aprobación de Dios. Y todo lo que hagas tienes que hacerlo con amor a Dios. Nada se debe hacer por obligación. Dice la palabra que hay que servirle a Dios con ánimo voluntario. Alguien decía, pero vaya, véalo, tráigalo. Lo podemos ir, lo podemos visitar, le podemos hablar. Pero más allá, obligado no vale nada. Por eso mi hijo hoy día, el Dino, se acercó ahí atrás y estaba ahí y comenzó a llorar. Y le digo, ¿qué pasa, hijito? Tengo hambre. Y dicen que todos del ministerio hay que ayunar. ¿No quieres ayunar? No. Ya, hijo, más adelante, cuando crezcas más, vas a ayunar voluntariamente. Porque un ayuno obligado sería una huelga de hambre. A mí nadie me obligó a ayunar. Solito cargaba mi mochila y me iba por el monte e invitaba a otros a buscar de Dios, a buscar en ayuno y oración. Dile al que está al costado, el ayuno no es obligatorio. O sea, no puedes obligarle. Puedes incentivarle, animarle. Pero no puedes obligar. ¿Me entiende? Porque al Señor se le sirve voluntariamente y con ánimo pronto, dice su palabra. Así que los fariseos querían que lo aplaudieran. Número 9. Los fariseos se aprovechaban de las personas pobres. Ay, ay, ay. Los fariseos vivían como reyes. Vivían con sirvientes,
vivían en una extravagancia, mientras el pueblo estaba pobre, mientras las viudas y los huérfanos eran desamparados. Mateo capítulo 23, ahí donde hemos dado lectura en el verso 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, le dice Jesús, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Si una viuda pedía oración, lo primero que hacía el fariseo es: ¿cuánto hay? Como ahora hay iglesias que para que te oren tienes que dar un sobre con dinero. Aquí nunca hemos cobrado por orar por nadie. No hemos cobrado a nadie por orar. ¡Aló! ¡Aló! Pero hay otros, según tu dinero, te oran. Si das 50 soles, la oración es regular. Si das 10 soles, la oración es pequeña. Dice que ellos alargaban las oraciones, porque de acuerdo a las oraciones largas, cobraban. El evangelio es de gratis. De gracia hemos recibido y de gracia vamos a dar. Nosotros no podemos cobrar. No vaya a ser como dice que hay por ahí un profeta. Conocí a una familia, empresario que tenía camiones, y había resultado con una enfermedad. Y este profeta falso le había dicho: ¿sabes qué? El Señor me muestra que necesitas 7 días de ayuno, pero en diferente día. Y cada vez que tú vengas a ayunar conmigo, tienes que traerme 100 nuevos soles para el Señor. ¿Qué para el Señor? Para él. Y ya iba por 600 soles. Por 600 soles. Y cuando me contó, le dije: escapa por tu vida. Y encima dice que lo hacía poner en una tina con agua caliente y le metía un montón de flores. Y dice que es pastor y profeta. Más parecía chamán, brujo, estafador, engañador, vividor. Pero si ese pastor, entre comillas, critica esta obra, llamándola a esta obra de una obra apóstata. Apóstata es el que deja la palabra de Dios para engañar a la gente, para sacar dinero, para estafar, para robar. El apóstata es el que deja la palabra. Mas nosotros no hemos dejado ni queremos dejar la palabra, sino queremos vivir por la palabra y guiarnos por esta palabra. Las personas, los fariseos se aprovechaban de las personas pobres. A veces hay pastores, me contaba alguien que ya está aquí con nosotros, que su pastor públicamente decía: fulano de tal, ¿por qué ha diezmado tan poco? ¿Tus diezmos han bajado? ¿O es que está robando al Señor? Todos los domingos. Y si no traían el diezmo, se iba a tocarle la puerta de la casa: he venido a cobrar tus diezmos. Yo nunca he dicho por qué tampoco dan. Porque quizás Dios te bendició esa semana mucho para dar mucho. Dios te dio poco para que des poco. Nunca. Y a nadie me he ido a cobrar el diezmo. Porque sé que Dios va a traer bendición de alguna parte. Y si quiero dinero, no es para mí. Porque hasta el día de hoy yo no tengo casa. No tengo más que un carro viejo. No tengo algo guardado. Ni cuentas en Gran Caimán. Ni la plata en maletín como Beto Torres. Me dio mucha tristeza leer en la internet comentarios acerca de esas noticias. Decían: si quieres tener la plata en maletas, métete de político o de pastor. Métete de político o métete de pastor.
Porque la gente allá afuera tiene un mal concepto de los pastores, que los pastores son como los fariseos en aquel entonces, que se aprovechaban de la gente pobre, simplemente servían dizque a Dios por el dinero. Yo no estoy sirviendo a Dios por el dinero, estoy sirviendo a Dios por un llamado, porque aleluya, ser pastor es sacrificio y esfuerzo. A su nombre. ¿No le pone triste que digan así en las redes sociales? ¿Y sabe dónde lo habían publicado? En la República. De lo que les llega por correo, por el Twitter. Y lo habían publicado en la República. Que si quieres tener la plata en maletas, métete de político, de alcalde. Métete a la política o sé un pastor. Es que los pastores vividores sí viven así y son así, porque el espíritu farisaico se les ha metido. Pero déjeme decirle, el verdadero pastor no vive así. Aleluya. El pastor es un sembrador, el pastor es un desprendido, el pastor es capaz de dejar de comer por darle de comer a sus ovejas, es capaz de sacrificarse. Aleluya. Yo me alegro cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, cuando alguien viene y me dice: pastor, he comprado mi casa, estoy construyendo mi casa, estoy terrajeando mi casa, o esto y lo otro. Cuando veo que compras carro, yo me alegro. Y cuando alguien está pasando un momento difícil, yo me acerco, le digo: ¿qué está pasando? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu negocio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás mal económicamente? Veo que tus diezmos han bajado. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, le doy ideas, le doy consejos. Y cuando reciben ese consejo, ese consejo pastoral con respecto a las finanzas, comienzan a ponerlos por obra. Y veo que Dios comienza a bendecirlos y prosperarlos. Qué feo sería el pastor en un carro nuevecito. Qué feo sería la casa del pastor con piscina. No, tremenda casa lujosa, con todas las comodidades habidas y por haber. No, 50 ternos en el closet. ¿Cuántos zapatos tenía la Katiuska? 100 de $300 cada uno. Y sí, a veces pasa, porque una vez un pastor me dijo: pastor, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. ¿Y cómo vas tú? Oh, yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. Dios me está bendiciendo. Mire, yo dije: me va a enseñar las ovejas, el ministerio. Dios me ha bendecido. Este era drogadicto, delincuente, ahora es un predicador. Este era pobre, miserable, vendedor de caramelos, ahora es empresario, próspero. Este era un diablo, ahora es un hijo de Dios. No, abrió su closet. Shh. 20 ternos, zapatos, como 20 pares de zapatos nuevecitos en fila. Y me dijo: mira la bendición de Dios. Mientras su iglesia, donde me había invitado a predicar, estaba en esteras y el suelo era tierra, y ya estaban en una situación paupérrima la casa de Dios. Por eso me alegro que mi hermano Paco haya ido a Ferreñafe, porque mi hermano Paco ha estado ganando 2,000 soles mensuales. ¿Cuánto está ganando ahora? 15 soles a la semana, 50 soles a la semana, ganando 2,000 soles al mes, 1,500 de su sueldo y otros negocios. Se fue por amor a Dios, se fue por amor a las almas, se fue por amor a Dios, a Ferreñafe, que Ferreñafe no se pierda, sino que conozca el poder del Evangelio. Los fariseos, le gusta la plata, le gusta el dinero. Y usted sabe que el amor al dinero es raíz de todos los males. Número 10, Marcos capítulo 7, el verso 9. Les decía también: bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra, ¿qué cosa? Tradición. Hacemos un alto ahí. ¿Qué es una tradición? Una tradición es una costumbre que se transmite de generación en generación. Una tradición es que los abuelos
enseñaron al padre, el padre a los hijos y los hijos a los nietos, ¿me entiende? Una tradición es algo que viene de generación en generación. No necesariamente lo que la palabra de Dios dice. Y hay iglesias que valoran más la tradición que la palabra de Dios. Incluso lo ponen a la tradición encima de la palabra de Dios. Verso 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre, maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la mujer escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando, que dice el verso 13, por favor léalo conmigo, invalidando qué cosa, con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Como les decía en la mañana, es que así me enseñaron a mí. Es que a mí me enseñó así mi pastor. Es que así me enseñó el misionero. Es que así lo vi en la televisión. Así me enseñó el reverendo. No, 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 no. Aquí usted tiene que decir: así dice la palabra de Dios. Usted no va a decir: así dice el pastor Antonio Mendoza, así dice mi líder. No, 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 no. La palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Mateo capítulo 24, el verso 35. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura. Diga conmigo: más segura. ¿Cuál es esa palabra profética? Levante su Biblia y diga: esta es la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Escuche bien, la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra un lugar, ¿qué cosa? Oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Y qué podemos decir con respecto a esto? Es que a mí me parece que así no es. No, no, no es conforme a ti te parece. Es realmente, hay que interpretar bien qué es lo que la palabra de Dios dice y punto. Y si te gusta, obedécelo. Y si no te gusta, obedécelo también. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Busquen 2 de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Toda la escritura es inspirada por ¿quién? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? No la escuché, ¿para qué? Para enseñar, ¿qué más? Para redarguir, ¿qué más? Para corregir, ¿qué más? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué cosa? Perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. De Gálatas, el capítulo 1, verso 6. No hay otro evangelio. Diga conmigo fuerte: no hay otro evangelio. Estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. Diga conmigo: no hay dos evangelios, no hay tres evangelios, hay un solo evangelio. O sea, hay una sola verdad. No hay dos verdades, hay una sola verdad. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Hay perturbadores que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hace el apóstol Pablo una advertencia poderosa: mas si aún nosotros, o sea yo Pablo, mas si aún el pastor Antonio o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea qué cosa, maldito, sea qué cosa, anatema. Porque antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea qué cosa, anatema. Así que hay gente que quiere perturbar la verdad del evangelio. Quieren poner sus tradiciones y todas las características que hemos mencionado, porque son fariseos y religiosos, poniendo enseñanzas y fundamentos que no tienen sustento bíblico. Por eso es que le he pedido a Dios que me ayude a predicar esta palabra, porque queremos romper todo argumento religioso y farisaico, no solo aquí en la iglesia, sino allá afuera, con los cientos y miles de televidentes que nos están escuchando a través de la televisión. ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre, a su nombre. Recuerde que los fariseos enseñan cosas que no están en la palabra de Dios. Son tradiciones, enseñanza de hombres y mandamiento de qué, de hombres. Dile al que está al costado: agárrate de la silla. Cierto día estaba escuchando Canal 43 y de repente estaban en un programa Respuesta Pastoral, y de repente alguien llamó por el teléfono y preguntó acerca de la iglesia donde ella estaba congregando. Esta hermanita dijo: ¿sabe qué, pastor? En mi iglesia yo estoy confundida porque no sé. En mi iglesia las hermanitas se maquillan, las hermanitas usan aretes, y yo quisiera preguntar si eso está bien o eso está mal. Entonces el pastor comenzó a responder esa pregunta y dijo: la palabra de Dios condena los aretes, los zarcillos, las joyas. Dios condena esas cosas. Y yo te recomiendo que salgas de esa iglesia, porque esa no es iglesia. Esa iglesia es mundana. Esa iglesia es apóstata. Escapa por tu vida, le dijo, porque la palabra de Dios prohíbe esas cosas. Vamos a lecturar, dijo, Isaías capítulo 3. Y comenzó a abrir su Biblia como nosotros la abrimos en esta noche. Abra su Biblia. Cuando yo vi que cogió Isaías capítulo 3, yo dije: wow. Pero ¿sabe qué? Solamente leyó el verso 18 y el verso 19. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redecía, las lunetas, los collares, los pendientes y los braceletes. Y ahí se quedó. Y remarcó y enfatizó con respecto a los collares, los aretes. Collares son del diablo, los aretes son del diablo. La Biblia dice que en aquel día, este es el día que hay que quitarlo, que hay que sacarlo.
¿Sabe qué? Años atrás, cuando yo comencé a buscar a Dios, año 97, año 98, del 97 hacia atrás, yo había aprendido a ser un fariseo. ¿Sabe por qué? Porque me enseñaron mal, y como me enseñaron mal, yo también aceptaba esa enseñanza como si fuera verdad. Y es por eso que cuando yo veía a una hermanita con sus aretes o maquillada, lo primero que yo decía: esa es una Jezabel, 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 hija del diablo. Y yo lo maldecía de esa forma y de esa manera. En el año 97, del 97 para atrás, yo era el más diablo de la iglesia. Pero en el 97 fui a Trujillo a un congreso internacional, donde mi vida fue transformada, donde vine diferente, cambiado. Vine a terminar con una chica, con la otra, y la última terminó conmigo. Y me quedé sin nada, pero me quedé con mi Dios y comencé a ayunar y a orar. Pero allá en Trujillo Dios me llamó y me habló a través de una mujer predicadora llamada Dina Santa María, que tenía sus aretes y estaba maquillada. Cuando yo entré y la miré, dije: ¿cómo va a ser posible que hayan puesto a esa Jezabel a predicar? Pero al poco rato, mientras comenzó la prédica, yo estaba ahí simplemente para criticar y murmurar. Pero al poco rato la palabra se iba lanzando, 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 e iba cayendo, 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 cayendo. Y de repente, al poco rato, yo estaba atento. Al poco rato yo no quería moverme. Estuve parado por más de 2 horas y media ahí paradito, empujando al uno al otro, porque ya no había espacio en esa pequeña iglesia nazarena de la avenida España, allá en Trujillo. Ahí estaba. Y de repente, al poco rato, yo estaba quebrantado en mi alma y en mi espíritu. Comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y le dije: Dios, si quieres usar la nada, si quieres levantarme del polvo y de la pocilga y hacerme sentar en silla de príncipe, y si quieres que alguien levante tu nombre en alto en las plataformas, en los estadios, en los coliseos, en los púlpitos, aquí hay uno. Acuérdate de mí, Señor. Yo soy capaz de dejar todo por predicar tu palabra, porque tú creo que me puedes levantar de lo vil, lo menospreciado. Pero mi mente religiosa y farisea, como me habían enseñado mal, pero es que Jezabel. Y yo todavía decía: sí, pero Dios puede usar a un burro. Y entonces, cuando vine a Chiclayo, yo me sentía confundido, porque uno decía una cosa, lo que había aprendido, y veía que grandes mujeres de Dios eran usadas. Yo decía: hay una incongruencia, ¿qué? Y entonces lo que hice es cargar mi mochila e irme al desierto, porque aleluya, las cosas, aleluya, ocultas le pertenecen a Dios. Pero si alguien busca a Dios, esas cosas grandes y ocultas Dios te lo puede revelar, porque aleluya, el que revela la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios, aleluya, solo puede tener intimidad con los que buscan su presencia. Aplauda fuerte, aplauda fuerte. Y todos los predicadores y evangelistas de esa época usaban el Isaías capítulo 3. Pregúntenle, no tienen otro fundamento más que Isaías capítulo 3. Juicio, quitad los aretes, los zarcillos, quitad, quitad, quitad. Salid, pueblo mío, de en medio de ellos y no os contaminéis. Usando la palabra con un pretexto, por su pretexto, fuera de contexto. Pasé oración, ayuno. Este dice esto, yo creo esto, estoy confundido. Señor, guíame a toda verdad y guíame a toda justicia en tu palabra.
Y entonces comencé a leer en oración y ayuno y me pude dar cuenta que ahí no solamente hablaba de aretes, collares y anillos, sino que ahí habla de 19 cosas. Son 19 cosas que si los fariseos y religiosos dicen que hay que sacar, no deberían sacar 3 ni 4, deberían sacar las 19 cosas. ¿Sabe por qué? Porque es como un muchacho malcriado que se le sirve la comida y solamente coge lo que le gusta o lo que le conviene. ¿Me entiendes? Si le sirve un arroz, por ejemplo, con pollo, alverjas, se come la presa, se come las alverjas y me deja el arroz ahí tirado. La palabra de Dios no es para comer un versículo, sino hay que comer todo el capítulo. Hay que ver el contexto, el antes y después de un texto. Y hay que ver, interpretar y ver, aleluya, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Porque hasta el diablo usa la Biblia, los brujos usan la Biblia. Y sabía que hasta los ateos, para llevar su doctrina y su enseñanza, usan la Biblia. Dile al que está al costado, hoy día se te va a ir lo de fariseo, dile. Por eso estamos aquí, para aprender. No quiero que el diablo te engañe, no quiero que los fariseos engañen a la gente. La palabra de Dios tiene que triunfar. Yo dije, ¿por qué no lee este pastor los demás versículos? Ahora sí necesito lapicero y papel, porque va a apuntar las 19 cosas que ahí se prohíben. Las iglesias farisaicas que están influenciadas por doctrina de fariseos prohíben 3 o 4, pero son 19. Vamos a leer desde el verso 16. ¿Qué dice el título? Bendición. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Juicio. ¿Usted quiere juicio o quiere misericordia? ¿Quiere maldición o bendición? Juicio, este es juicio contra las hijas de Sion. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados, por si acaso no pintados. Dile al que está al costado, lee bien, no dice pintados, dice desvergonzados. O sea, con ojos sin vergüenzas. Y cuando andan ¿qué cosa? Danzando y haciendo son con los pies. Y es por eso que los religiosos dicen, no se debe danzar. Pero se danzó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también. Y yo creo que si hay panderos e instrumentos ahí arriba, también se va a danzar, aleluya. A su nombre. A su nombre. Así que hay que leer bien e interpretar bien. Yo busqué el significado de ojos desvergonzados o de alguien desvergonzado. Es alguien que no tiene vergüenza y remordimiento por lo que hizo. O sea, Dios dice, le voy a traer juicio a esas que andan como si nada hubiera pasado, después de haber adulterado, después de haber fornicado, después de haber ido a quemar incienso a dioses ajenos y vivir la vida del mundo, todavía vienen aquí a darse de santas. O sea, lo que Dios vuelve a odiar es la hipocresía. Dios es un Dios de misericordia, que el que ha pecado, si se humilla y confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Pero Dios odia la hipocresía, porque el hipócrita piensa engañar a Dios, piensa burlarse de Dios, pero Dios no puede ser burlado. A su nombre. A su nombre. A su nombre,
Gloria a Dios. Así que cuando escuche es que andan con los ojos desvergonzados, es alguien que ha cometido pecado y viene, como siempre yo pongo el ejemplo del gato. Dile al que está al costado, no seas como el gato. ¿Usted ha visto al gato cuando hace sus necesidades, cuando hace su cochinadita? Primero mira a la derecha, mira a la izquierda, busca un lugarcito medio escondidito donde no haya mucha luz y va y vuelta, vuelve a mirar que nadie lo vea. Y comienza a cavar, se sienta y después lo tapa y todavía se limpia las manos y viene sacando la lengua como si nada hubiera pasado. Para esas mujeres hay juicio. Para esas mujeres soberbias, altaneras, deberían andar con el rostro en tierra y humilladas porque han hecho lo malo. No hay peor cosa que el que peque o ande mal y todavía anda soberbio o soberbia. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá qué cosa, sus vergüenzas. Apunte, número uno. Ahí ese pasaje bíblico dice que debe quitarse el cabello. Debe andar, ¿qué cosa? Cabeza pelada. Escriba ahí, cabeza rapada. No pelada, cabeza rapada. Le hago una pregunta. En las iglesias donde prohíben los aretes, ¿ha visto alguna mujer con la cabeza rapada? No. Número dos. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado. Estaba buscando el significado de atavío y significa adorno. O sea, si quieren prohibir los aretes y los anillos, también deben prohibir el adorno en el calzado. A ver, revisa tu calzado o el calzado del compañero a ver si tiene adornos. Algunos dicen, no, mis zapatos están en santidad, no tienen ningún adorno. ¿Sabes qué? Suficiente que tenga una costurita, suficiente que tenga tres linitas, ya es un adorno. Es un adorno, o sea, no es simple, común, ya es un adorno. Y algunos están más en pecado que otros, porque tienen hebillas, tienen listones. Sanduca, enfoca aquí mis pies. Porque hay un zapato en santidad y el otro está en pecado. Aquí abajo, más acércate. ¿Lo ha visto? Uno tiene hebilla y al otro se le cayó. Apunte, adornos del calzado. Míralo a esa gente legalista y religiosa. No solo tienen hebilla, tienen ahí un moño, hermano. Un montón de adornos en el calzado. A ver, ¿quién tiene adornos en el calzado? Usted, ¿me puede prestar sus sandalias, zapato, lo que sea? Zapato. Alguien voluntario, por favor, préstame, hija, si quieres. ¿Puedes? Vamos a quitar todo el pecado en esta noche que hay en medio de nosotros. A ver. Claro, aquí hay un montón de adornos. No, por acá no sé qué son estos, son escaleras para que suban las hormigas. Aquí le han puesto un adorno como si tuviera frío la bota. Muy bien, siéntate, hija, ya queda confiscada la bota. ¿Algún hombre que tenga? A ver, trae tu zapato, mándalo vía, para que no ensucies tu media. Nadie lo quiere traer. Mire, enfoca aquí. Aquí hay un zapato con adorno. Isaías capítulo 3 dice que el zapato debe ser sin adorno. Prohíben el arete, el collar, el anillo, pero no prohíben. Deberían los diáconos estar en la puerta, hermanito, con su alicate, clín, afuera. Ya, pase usted.
queda confiscado. Cosa número 3, vaya apuntando. Cosa que cuando se encuentre con un religioso y le quiere engañar, usted le enumere las redecillas. Ahí prohíben las redecillas. Busqué el significado de las redecillas según el contexto bíblico de Isaías capítulo 3. Y dice que las redecillas son objetos que las mujeres usan para poder acomodar su pelo y que el pelo no esté desparramado o bultoso. Pero el mismo pastor que predica acerca del arete, del collar, su propia esposa, a veces lo he visto con la redecilla aquí. Redecilla, prohibida las redecillas según este capítulo. ¿Alguien tiene alguna redecilla aquí? La danza sabe tener redecilla. Sácame tu redecilla. No, ese es gancho. Ese es gancho. Ese puede ser, ya la pasamos por redecilla. La mar. Ese redecilla. ¿Por qué vienes en pecado, hija, a la casa de Dios? Traiga para acá el anatema. La redecía ahí. A ver, la redecía. No te asustes, hija, después vas a entender. Regresa a tu lugar. Por ejemplo, esta es una redecía. Correcto, no sé ni por dónde se abre esto. Enfoque, esta es una redecía. Esto, Isaías capítulo 3 también lo prohíbe. ¿Por qué no se paran en la puerta y comienzan a revisar a las hermanitas? A ver, levanta el pelo. A ver, no. Isaías capítulo 3, las redecías no. Queda confiscado el pecado también. Número 4. Prohíbe las lunetas. Investigué en el diccionario bíblico y en varios diccionarios y dice que las lunetas eran pendientes en forma de luna que usaban las mujeres en aquel entonces. ¿Alguien tiene un arete en forma de luna aquí? No hay. 5. Prohíbe qué cosa, los collares. ¿Alguien tiene un collar, por favor? Celis, desde aquí puedo ver que estás en pecado. Traiga ese collar para aquí. Aquel día, dice Jehová, quitaré los collares. Parece de oro, pero no es de oro. Muy bien, aquí hay un collar. También lo confiscamos aquí. ¿Qué más? Los pendientes y los braceletes. Estamos en el verso 19. Los pendientes y los braceletes. ¿Qué son los pendientes? Aretes. A ver, una voluntaria que quiera librarse de eso. Dos aretes o un arete, rapidito. Si alguien se quiere salir del culto, cógelo. Dile, no te vayas. Esto nunca se enseñó por la televisión y los pastores tienen miedo a predicar sobre esto. Pero esto me costó lágrimas, sufrimiento. Aquí hay un pendiente, así que lo confiscamos. Parece de plata, pero no es de plata. ¿Qué más? Braceletes. ¿Alguien tiene un bracelete? ¿Quién tiene un bracelete? Porque a veces hasta los hombres están usando unas. ¿Qué más? ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice aleluya? ¿Qué más prohíbe? Las cofias. ¿Sabe qué significa cofias? Adornos a la cabeza. Las cofias eran algo así como hoy se conocen los sombreros o se conocen los moños. Las cofias es adorno en la cabeza. ¿Hay alguien que vino con cofias aquí? La danza, todos están con cofias. A ver, páseme una cofia. Adorno
de la cabeza. Karen, por favor. Está prohibido eso. Eso es pecado, dicen los religiosos. O sea, prohíben unas cosas, pero no prohíben. Dile al que está al costado, el pastor está enseñando de la Biblia. Verso 19. ¿Qué más? Estamos en el 8, en el verso 20. Los atavíos de las piernas. Prohibido la media panty. ¿Alguien tiene media panty para que? Atavíos de las piernas. Bueno, no hay media panty. Y lo dejamos ahí. Aunque mi hermana Luzmila, a esa edad con las medias panty. Dice atavíos de las piernas. Está prohibido también los partidores de pelo. 9, partidores de pelo. Ahora sí, ganchos. Si hay alguien que está al lado tuyo y tiene ganchos, sácale el gancho. Este sí es gancho. La hermana Lida ha venido con un pecado, pero miren qué grandazo. Tremendo ganchazo. Prohibido los partidores de pelo. ¿Qué más? Prohibido los pomitos de olor. Prohibido la colonia. Huélele al que está al costado. ¿A qué huele? ¿André, bandido o añaz? Prohibido los pomitos de olor. Prohibido los desodorantes. ¿Alguien tiene un pomito de olor en su cartera? Las mujeres a veces andan de reserva. A mi hermana tiene ahí un pomito de olor. Tráigalo. Corre, hija. Mire cuánto pecado, tráigalo. Todo esto va a ser confiscado. Pomito de olor. Miren, lo andan chiquitito para que no lo vean. Prohibido pomitos de olor. Dile al que está al costado, el desodorante también es pomito de olor. Santidad a Jehová, obediencia a la palabra. Interprete bien la palabra y enseñe bien la palabra. Si usted va a prohibir el arete y el anillo y la joya, cogiendo Isaías capítulo 3, prohíba todas estas cosas. Ni un amén. Coge de la mano y dile: el espíritu fariseo se cae, dile. 11, los zarcillos en las narices. Bueno, aquí nadie usa, ¿no? No es nuestra cultura. Dice también prohibido en ese mismo punto los anillos. ¿Usted encuentra un paréntesis ahí que diga excepto el de matrimonio? ¿Aló? ¿Hay un paréntesis en su Biblia? Anillo es anillo. Y aquí tengo, yo vine en pecado esta noche. Voy a sacar mi anillo. ¿Aló? Los anillos, cualquiera que sea, excepto de matrimonio. Y estaba leyendo con respecto a los anillos, que los anillos en el matrimonio viene de una tradición pagana, que la iglesia lo tomó y lo santificó como símbolo de unión. Pero ese símbolo de unión era en el mundo pagano, no era en el mundo cristiano nunca, sino que fue traído. Pero esas iglesias legalistas y farisaicas, con tremendo anillo, los joyeles de las narices, aquí nadie usa. Número 12, prohibida la ropa de gala. ¿Qué es la ropa de gala? Jason, párate aquí. Este hombre está extremadamente en pecado porque está vestido de mucha gala.
¿no? Corbata, chaleco, cadena por el bolsillo. Así que entrégame tu chaleco, por favor. Prohibida la ropa de gala. No vengas muy pituco. Por ejemplo, esta es ropa de gala también. O sea, si usted lo mira, eso es ropa de gala. Esto es ropa de gala, terno, corbata, eso es ropa de gala, vestido lujoso. Eso, usted sabe lo que es ropa de gala. Prohibida la ropa de gala. Prohibido los mantoncillos. Bueno, aquí nadie usa mantoncillos, pero en la sierra sí se usa lo que se conoce como el chale. Prohibido los chales. Aunque también aquí en la costa se usa unos chales medio raros, ¿no? Parecen atarrayas. Sí, atarrayas. Ah, trajo chale, traiga el chale. Mira, prohibido los chales. Los chales son también conocidas como las chalinas. Prohibido el chale, la chalina. Así que lo confiscamos y lo ponemos por aquí. ¿Qué más se prohíbe? Los velos. Los velos. Nuevamente no hay un paréntesis que diga excepto cuando se casen. Porque cuando se casan, tum, 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 ahí viene la novia con el velo y el pastor todavía le dice, puede levantar el velo y puede besar a la novia. Prohibido el velo, y si prohíbe es prohibición. Prohibido, número 15, las bolsas. ¿Alguien puede traer una bolsa? Quítele a alguna hermana que tenga. Las hermanas andan bien a la cartera, la bolsa. A falta de una y varias. Mire, ve, mire cuánto pecado. Traigan todo. Prohibidas las bolsas. Traiga su bolsa. Prohibidas las bolsas. Mire cuánto pecado hay en la iglesia. Prohibida las bolsas. No se debe usar bolsa. Ay, es que yo lo uso porque ahí llevo mis pañales, mi limpia popó de ni. No, bolsa, prohibida la cartera. Estaba viendo el significado de bolsa en el contexto y era prohibida la cartera, prohibida el bolso. Aló. 16, se prohíben los espejos. ¿Alguien tiene espejos aquí? No. Ah, tú has venido con espejo. Ah, traiga para acá el espejo. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Mira, hermano. Ahí prohíbe, ¿qué cosa? Los. Ahora usted encuentra ahí un paréntesis que dice solamente pueden usar los espejos en el baño, en el carro. ¿Cuántos tienen espejos en su casa? Todos. ¿Cuántos tienen? Oiga, ¿cómo sería andar un carro sin espejo? Pero aquí dice prohibido los espejos. Entonces, si quieren esta palabra, deberían pararse en la puerta, hermanita. Hermano, ¿por qué anda su moto con espejos? Ya sáquelo, hay que obedecer a Dios. No es que la ley, nada que ley. La Biblia dice, quita los espejos. ¡Plum! Espejo afuera. Prohibido el lino fino. Aquí nadie usa lino fino porque es muy caro. 18, prohibidas las gasas. Y 19, prohibido los tocados. Son 18 cosas. 18 cosas que hemos visto que prohíbe Isaías capítulo 3. Ahora sí, nos vamos al verso 24. En lugar de estos perfumes,
aquí tengo los perfumes. En lugar de los perfumes, dice que debes echarte hediondez. Mira, esto huele, no sé, pero huele rico. Pero ¿cuántos han olido el orín del añaz o del zorrillo? Lo que tendrías que hacer es buscar un zorrillo y hacer lo que orine aquí. Y venir con tu pomo a la iglesia. Santidad a Jehová. Huele, huele. Yo huelo a santidad. Porque en vez de perfume tienes que echarte hediondez, algo hediondo. Aló. Está leyendo la Biblia. Verso 24. En lugar de perfumes aromáticos, vendrá qué cosa, hediondez. Y cuerda en lugar de qué, de cinturón. Dile a un hermano, tendrás que ponerte una soga. Y cabeza rapada. ¿Qué es cabeza rapada? Alguien que está coco pelado. En lugar de compostura de cabello. Aquí no hay ningún coco pelado. No ha venido Hugo Leiva. Pero eso es por naturaleza. En lugar de ropa de gala, ¿qué cosa? Y en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, en vez de esto, la palabra de Dios dice que tienes que vestirte de cilicio. Tiene que haber un ceñimiento de cilicio. O sea, tu ropa tiene que estar rasgada, vieja. Y encima tienes que echarte ceniza, polvo, tierra. Échate ahí en la puerta alta, tierra, de esa tierra que está allá afuera, échate. Y ven ahí, aleluya, gloria a Dios. Yo sí soy obediente a Dios, goliendo añaz lleno de polvo, con una cuerda hasta la, hermano, hasta el 100. En vez de hermosura, que te quemes la cara. ¿Alguien quiere calarse, quiere quemarse la cara? Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Y en el verso 1 del capítulo 4 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. ¿Mujeres les gustaría tener 7 maridos? No les hago esa pregunta a los hombres, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, pastor? Es que no interpretan bien la palabra. ¿Será pecado usar anillos? Si es pecado usar anillos, también es pecado usar colonia. Entonces, usar colonia no es pecado, tampoco usar anillo es pecado. Así que me pongo mi anillo y voy a devolver rápido. Corran a recoger sus cosas. Recoja su zapato, su calzado con adornos. ¿Qué dice Isaías 61:10? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia y como a novio me atavió. Ahora la pregunta es: ¿usted ha visto a un novio oliendo añaz? ¿Usted ha visto a un novio que venga con una soga de cinturón? ¿Ha visto a una novia que venga con cabeza rapada, sin adornos, sin arreglarse? ¿Cómo dice la palabra? Que te atavió como a novio. Y dice la parte final, subráyelo, márquelo. Y como a novia, ¿qué cosa? ¿Adornada con qué? ¿Adornada con qué? ¿No lo escuché? ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué? Con sus joyas. Dile al que está al costado, no es pecado usar joyas. Pecado sería que por comprarte una joya dejes de comer o dejes de darle el alimento a tus hijos. Aló. Aló. Ahora vamos al libro de Ezequiel. El capítulo 16, rápido.
No me cambie de canal, hey. No cambie de canal, siga escuchando. Es para los que nos están viendo en la tele. Capítulo 16, desde el verso 6, rapidito. Y yo pasé junto a ti y te vi, ¿qué cosa? Dios está hablando de Israel y por ende de la iglesia. Está hablando de mí y está hablando de ti. Porque nosotros somos el Israel espiritual y la novia de Cristo. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y como estabas en tus sangres, te dije, ¿qué cosa? Vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas, ¿qué cosa? Desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Verso 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. ¿Alguien quiere vestirse bien? ¿Alguien quiere vestirse como Antonio Mendoza se vestía años atrás? Pantalón de lana, zapatos BF Goodyear, y su mochila era El Sol, se llamaba, de costalillo. Y chochazo me iba al colegio. Dice en el verso 11, te atavié con qué. Subráyelo, hermano. Usted pues no me venga a mí con cosas religiosas. Si usted quiere creerle al reverendo, créale. Pero si usted quiere creer a la palabra, subraya ahí. Pregúntale al que está al costado, ¿a quién vas a creer? Y que te responda, por favor, que te responda. ¡Vamos! Es que así dice el reverendo en la tele. Nada que el reverendo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Aquí quién está hablando? Dios. Dios. No, no, hermano, ahí habla Ezequiel. No, Dios. Mira el verso 1. Mira el verso 1. Rápido. ¿Qué dice el verso 1? Vino a mí palabra de Jehová, ¿qué cosa? Diciendo, ¿qué dice Dios? ¿Te atavié con qué? ¿Te atavié con qué? Con adornos. ¿Y puse qué? Braceletes en tus brazos. ¿Y qué? Collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz. ¿Quién está diciendo que puso joyas en mi nariz? Dios. Les hago una pregunta. ¿Dios hace pecado? ¿Hace pecar? ¿Da pecado? ¿De una misma fuente no puedes salir? Dulce, agua dulce y agua amarga. El que hace pecar es el diablo, Satanás. Pero Dios está diciendo que puso joyas hasta en tu nariz y zarcillos en tus orejas. No vaya a ser que el próximo domingo vengan aquí con un aro de bicicleta. No es nuestra cultura el ponerse, aunque hay una cultura extravagante de los rastas, de los qué sé yo, de los mochileros, de la gente que vive en drogas. Y ese es otro tema que vamos a hablar más adelante, sobre la ropa, la vestimenta. Pero hoy nos concentramos en esto. Dice, zarcillos en tus orejas. ¿Quién puso aretes en las orejas? Y una hermosa, ¿qué cosa? Diadema en tu cabeza, una piedra preciosa. Así fuiste adornada, ¿de qué? De oro y de plata. ¿Y tu vestido era de qué? De lino fino, no era... no era polistel, no era gabardina, no era cualquier tela, era lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegaste a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Dile al que tal costado, ponte más simpático, y si es mujer, dile, ponte más simpática.
Aló. Mi esposa cuando me ve medio feo me dice: oye, córtate ese pelo, ya estás, parece cabeza de león. Cuando me ve medio barbudo me dice: oye, afeítate, ¿qué dirán que no tienes para el presto barba? Arréglate, plancha bonito tu ropa, ponte bonito, ponte simpático para que agrades a Dios, pero también agrades a tu esposo o a tu esposa en el caso de los casados. Bueno, las chicas no tienen a quien agradar, solamente a Dios. A su nombre. Bueno, y si quiere obedecer Isaías capítulo 3, pues ya qué vamos a hacer, pero obedezca todo. Cabeza pelada, cómprese su frasco de añaz, vístase de silicio, échese tierra y venga, no hay problema. ¿Qué más dice? ¿Fuiste adornada con qué? Con oro y plata. ¿Qué más? ¿Tus vestidos eran de qué? De lino fino, seda, bordado. Hasta que llegaste a reinar y salió tu nombre a causa de tu hermosura entre las naciones, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tu hermosura, las alhajas de oro y plata que yo te había dado. ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? Y te hiciste, ¿qué cosa? Imágenes de hombre y fornicaste con ella. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve pusiste delante de ellas para olor agradable. Y así fue, dice Jehová de los ejércitos. Usted sabía en Génesis 41-42 que José... Yo le hago una pregunta a José, el que escapó de la tentación de la Potifara, en el libro de Génesis, ¿era un hombre de Dios o era un hombre del diablo? Que llegó a prosperar en Egipto, odiado por sus hermanos. Génesis 41-42, él usó un collar y un anillo que Faraón le dio. Saúl usó también brazaletes, segunda de Samuel 1:10. ¿Se acuerdan de Mardoqueo, el tío de Yadasa? El rey puso un anillo en su mano. ¿Quién no se acuerda de Daniel que ni los leones lo pudieron comer? Aló, aló. Él usó también un collar de oro. No era fantasía como ahora todo el mundo usa, sino era de oro puro. Hace poco una hermanita comunicó a sus líderes y me comunicó a mí que dejaba la iglesia porque aquí se permitía que las hermanas usen aretes. Se fue hace poco. Es que si no hablo, el pueblo va a ser confundido. Si usted quiere usar sus aretes, úselo. Pero úselo con moderación también, porque si usted usa, hermano, un aro de bicicleta, se le va a romper la oreja. Y en vez de se va a ver feo. Si usted no quiere usar, no lo use, pero usted no condene. No condenamos, no decimos, ¿sabe qué? Deben usar. O no se debe usar, ninguna de las dos. Usted es libre, si quiere se pone. Y si no quiere, no se pone. ¿Es malo usar un collar? No. ¿Es malo usar un anillo? No. ¿Es malo usar un bolso? No. ¿Es malo usar un perfume? No. Allá solamente prohíben 3 a 4 cosas y no prohíben el resto. Deberían prohibirlo. ¿Está entendiendo? Es lógico. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque usan un texto fuera de pretexto, con su pretexto, para ganar gente. Pero ahora la verdad está saliendo a la luz.
Dele un fuerte aplauso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le trae verdades, la palabra de Dios le trae principios, la palabra de Dios le trae ¿qué cosa? Enseñanzas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendice tu palabra y que esa palabra sea guardada en el corazón de cada oyente, de cada hermano y hermana. Que no valoren más la tradición de los hombres, la enseñanza de los hombres, sino tu palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga tu palabra y la ponga la palabra sobre cualquier revelación, sueño o enseñanza de algún presbiterio o institución humana o religiosa. La palabra tuya tiene que prevalecer sobre todo concepto, principio o doctrina. La doctrina sana es la que enseña tu palabra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo decimos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor.